¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que se necesita para ser rico, para ser próspero, para ser millonario o billonario incluso? Mira, todos tenemos un patrón personal del dinero que está arraigado en nuestro subconsciente y es este patrón, más que cualquier otra cosa, lo que determinará nuestra vida financiera. Mira, tú puedes saberlo todo sobre mercadotecnia. Ventas, negociaciones, acciones, propiedad inmobiliaria y finanzas en general. Pero si tu patrón del dinero no está programado para el éxito, nunca tendrás mucho dinero. Y si de algún modo lo consigues, lo perderás con gran facilidad. Si quieres saber cómo reconfigurar tu patrón del dinero, Entender precisamente cuál es esta programación que te ha impedido alcanzar ese nivel de riqueza que quieres y, sobre todo, lograrlo de una forma natural y automática. Te invito a que te quedes y escuches lo que traigo a continuación. ¿Qué tal cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que nos escuches. Mira, es un placer para mí tenerte aquí el día de hoy, ya que traigo uno de los libros que más se han vendido en el mundo. Número uno en ventas en el New York Times, en el Wall Street Journal, USA Today. Y es uno de los referentes relacionados a la filosofía de la riqueza. Más influyentes hoy en día. Estoy hablando del libro Los secretos de la mente millonaria de su autor T. Hart Ecker. Y prácticamente lo que nos dice o, lo que, o el mensaje que nos trata de dar es de qué manera podemos dominar el juego interior de la riqueza. Dicho de otra manera, regularmente las personas tienden a hacer cosas, ¿sí? Si alguien no tiene dinero, se pone a hacer cosas para generar dinero. Si alguien sufre de alguna situación de carencia económica, se pone a hacer cosas para tratar de mitigar ese problema, por lo general. Sí, a veces las personas ni siquiera hacen eso. Pero el punto principal radica en que no importa lo que hagas, ese es el mensaje principal de este libro, no importa lo que hagas, si tú no logras entender primero cuál es ese patrón de pensamiento, que tienes arraigado en relación al dinero. Y si este no es el de una persona próspera, es decir, el de una persona que está en armonía con el dinero, que está en armonía con la riqueza, no importa lo que hagas, tú seguirás manifestando esos problemas. Y no es difícil verlo. Personas que quizá el de ejemplo más simple son aquellas personas que se ganaron la lotería, pero su patrón de pensamiento en relación a la riqueza era de escasez. ¿Qué sucedía? Al cabo de dos, tres, cuatro años, las personas se encontraban peor que cuando se había previo a haberse ganado la lotería. Lo mismo ha pasado con deportistas, lo mismo ha pasado con artistas, lo mismo ha pasado con gente de diferentes medios, donde quizá el dinero llega de una manera abrupta, llega de una manera rápida, llega en grandes cantidades. Pero si la persona no está consciente de cuál es su patrón de creencia en relación al dinero, es muy factible que éste simplemente no permanezca con ella. ¿Por qué? Porque no está eh, sincronizada para trabajar bien en relación al dinero. Y esto es algo que vemos constantemente. Es decir, seguramente si me escuchas, puedes. Eh, este tipo de historias te puede parecer familiares incluso. ¿no? Es decir, quizá algún, algún escucha, alguna persona que está poniendo atención a este podcast podrá decir bueno sí yo tengo un familiar yo tengo un amigo yo tengo una persona yo tengo un conocido que le pasó exactamente eso en este libro Hart Ecker se dio a la tarea precisamente de entender cuál era esa vaya esa forma de pensar de los millonarios dicho de otra manera no es decir él bajo su propia experiencia se puso a analizar qué era lo que hacían los millonarios para generar en este caso el dinero no para generar la riqueza ¿De qué manera era que ellos la mantenían? ¿De qué forma es que ese dinero permanecía con ellos y no se hacía escaso, sino que cada vez crecía más? Y todo lo relaciona a la mentalidad, a los patrones de conducta sobre el dinero. Y es la mentalidad precisamente lo que vamos a tocar en este tema, en este podcast. Sí, esa mentalidad, esa filosofía de la riqueza. Hay bastantes libros sobre el tema, pero creo que de los libros contemporáneos más famosos, sin lugar a dudas, Los secretos de la mente millonaria es uno de ellos, y lo vamos a desmembrar, ¿no? lo vamos a, a sacar cuáles son las ideas principales y vamos a platicar al respecto sobre cada una de ellas. Entonces, vamos a arrancar este análisis con la primera idea o la idea principal número uno que se refiere a que los patrones específicos de pensamiento, eh, de alguna manera van a preprogramar o tenemos de alguna forma ya preprogramada, disculpa por la palabra, pero es la forma en la que más fácilmente la podemos entender, tenemos esos patrones de pensamiento ya eh, predichos, ¿no? O preprogramados en nuestra mente que son los que generan la riqueza que tenemos actualmente. Mira, ¿cuántas veces... O en el mundo hay personas, se puede el mundo se puede dividir en tres tipos de personas en relación al dinero. Un tipo puede ser las personas que tienen el toque de rey Midas, es decir, que lo que tocan es oro, personas que generan muchísimo dinero, personas que aparentemente todo les va bien, personas que inician un negocio y pum, Pegan, ¿no? Y otro negocio y les va muy bien, invierten aquí, invierten allá y pareciera que todo les resultara fantástico. Después tienes el otro tipo de personas que podrían tener un buen balance con el dinero, es decir, personas trabajadoras, personas con una buena ideología sobre el dinero, es decir, generan cierto nivel de riqueza, pero después les llega la avaricia, les llega el desconocimiento, les puede llegar el ego y lo pierden, ¿sí? Es como cuando se dejan deslumbrar por los placeres y lo pierden y después tenemos el otro tipo de personas que simplemente están quebradas todo el tiempo no invierten nunca tienen dinero siempre les va mal siempre están llenos de deudas y no avanzan ok entonces qué es lo que define a estas personas la verdad es que todo se resume en la forma de pensar y el pensamiento común eh, se refiere o la manera en la que las personas creen que el dinero viene es cuando alguien domina un negocio, por ejemplo, si alguien sabe los aspectos de un negocio, es decir, la parte financiera, la parte de mercadotecnia, la parte fiscal, la parte, creen que con eso va a ser suficiente. Y la verdad es que no. El conocimiento en sí mismo ayuda, pero reincido otra vez sobre todo lo que nos hace notar el autor aquí. Si el patrón de pensamiento no es el correcto, no importa lo que sepas, vas a seguir repitiendo esos patrones. Te hago una aclaración antes de continuar. En este libro habla mucho de la palabra millonario. Es decir, millones, millonarios, ricos. Eh, no dejes que estas palabras puedan sonar como clichés, ¿no? Como que pueden molestar, porque además yo creo que la audiencia posiblemente puede estar cansada de estos, eh, vaya, ¿no? Forma de, de expresarse, ¿no? Y, y habrá personas que... Tienen una relación negativa con el dinero también. O sea, que van a creer que el ser millonario es malo o que ser millonario es ser avaricioso, que nada más se preocupan por el dinero y que no quieren hacer otra cosa más que generar dinero. Y la verdad es que no. Pero te lo comento para que no te cause ruido, ya que mucho se va a mencionar esta palabra y simplemente para que lo tengas presente. Ahora, ¿a qué se refiere con los patrones de conducta? No? Nosotros ya tenemos un precondicionamiento, digámoslo así. ¿Por qué? porque los niveles de ingresos que nosotros tenemos van ligados en mayor medida hacia las experiencias o sobre las experiencias que hemos tenido en la niñez sí la manera en la que fueron nuestros padres la manera en la que nos educaron la forma en la que ellos expresaban sobre el dinero la manera en la que ellos nos hacían sentir sobre el dinero cuando no había y tú querías algo que te, vaya que te dijeran cosas como oye pues que no ves que el dinero no crece en los árboles, oye, que no ves que estamos pobres, que tienes que abrocharte el cinturón, que no hay para esto, no hay para lo otro, que se tiene que trabajar muy duro, que no existe, etcétera, ¿no? Todos esos pensamientos los tenemos preconcebidos desde la niñez, ¿sí? O la programación mental, digámoslo de una manera más aterrizada, se genera en nuestra niñez. Y es precisamente en la niñez que se genera uno de los temas que en mi, vaya, en mi experiencia, o por lo menos en relación a este tema en particular, define realmente lo que vas a alcanzar en la vida. Y hablando en temas de dinero, estamos hablando del término el termostato financiero. ¿El termostato financiero qué es? Es precisamente cómo estamos condicionados en relación al dinero, es decir, en cuánto podemos ganar. Cuando tu termostato financiero, si me voy a dólares, es de mil dólares por mes, cuando tú tengas dos mil, algo va a pasar que se va a bajar a mil dólares por mes. O sea, tu cuenta bancaria, si tienes un saldo promedio de, digámoslo así, mil dólares, cuando tú tengas cinco mil dólares, algo va a pasar que se va a bajar hasta que tengas otra vez mil dólares. Pasa en el sentido inverso también. Si tu termostato financiero es que tienes eh, es de mil dólares por mes, lo que tienes que tener en tu estado de cuenta y de repente tienes $100 dólares nada más, pues vas a hacer algo para forzar para llegar a esos mil dólares a eso se refiere la parte del termostato financiero tenemos que saber y entender que ese termostato es el que va a definir realmente lo que vamos a alcanzar a generar en términos de riqueza la buena noticia es que se puede cambiar sí se puede adaptar pero para hacer eso tenemos que entender ciertos principios que te voy a mencionar un poco más adelante dentro de, este, de esta idea principal, ¿no? En relación a los patrones específicos, está un caso singular y sobre todo de un personaje que está muy de moda hoy en día, que viene siendo Donald Trump. Como quiero pensar que sabes y si no, pues te lo comento, Donald Trump previo a ser presidente, pues fue uno de los magnates, ¿no? En cuestiones de bienes raíces, vaya, más famosos, digámoslo así, en los Estados Unidos. Y, el, y la cuestión del termostato financiero aplica muy bien con él, porque Donald Trump fue alguien que tenía, vaya, viene de una psicología, ¿no? una filosofía de riqueza amplia, es decir, grande, una persona millonaria, de mentalidad millonaria, pero a raíz de malos negocios, malas decisiones que hizo, sobre todo en la, era, en la época de los 90, perdón, él llegó a caer en deuda, una deuda de billones de dólares, ¿sí? Billones de dólares. Y pasó el tiempo y se logró nivelar otra vez a su termostato financiero, es decir... Cuando tú tienes un termostato financiero, significa que tienes un cierto grado o ciertos patrones de conducta que te generan cierto conocimiento en relación al dinero para poder llegar a los niveles donde tú estás acostumbrado o estás acostumbrada. Entonces, es importante entenderlo porque va a ser lo que va a definir precisamente el nivel al que vamos a llegar. Entonces, quédate con esa idea que se refiere a los patrones específicos de pensamiento, que son los que de alguna manera condicionan. Nuestra riqueza y la manera en la que se manifiesta es por medio del termostato financiero. Déjame hacerte una invitación a, si quieres, recibir por escrito, las enseñanzas del programa Conocimiento Experto, es decir, que te envía tu correo electrónico, digamos, las enseñanzas clave y mis notas personales en relación a los análisis y otros contenidos relevantes. Por favor, también haz clic en el enlace que aparece en la descripción para que tengas acceso a las notas. Es totalmente gratuito y te puedes beneficiar precisamente de este tipo de contenido en un formato escrito para que lo revises a tu conveniencia. Y no menos importante, si quieres también formar parte de la estrategia maestra, esta comunidad especial de una forma privada y sobre todo puedes beneficiarte de las interacciones que estamos teniendo por WhatsApp, además del curso taller completo más los bonos y otro tipo de información que no es de acceso público, te invito a que revises los detalles que también aparecen en la descripción, en el enlace especial, que te va a llevar precisamente a que puedas formar parte de esta... Estrategia, obviamente, si es que así lo deseas y si es que resuena contigo. Es lo que quería decirte. Espero que hagas caso en alguna de las opciones y sobre todo me gustaría mucho verte del otro lado.